Wesley Sneijder criticó duramente a Enzo Fernández, el jugador argentino comprado por 100 millones de euros por el Chelsea, por no correr lo suficiente en el campo. Sneijder afirmó que un jugador que es comprado por una cifra tan alta debería correr más que nadie y no caminar por el campo mientras otros jugadores lo superan. También cuestionó la calidad del jugador y su capacidad para desempeñarse bien en un equipo como el Chelsea. Sneijder sugirió que el dueño del equipo debería llamar al jugador para una reunión y abordar su bajo rendimiento.